Meteorológica, le saluda Evelyn Álvarez y precisamente estamos viendo que se observan algunas lluvias en puntos de San Nicolás. Es importante decirle que esto va a continuar solamente en las pocas horas que nos quedan para después de este atardecer, para recibir la noche. Esta probabilidad de precipitación vaya disminuyendo poco a poco. Vamos a despedir la jornada con un cielo medio nublado, así que bueno, así le anticipo que estarán las condiciones. Sin embargo, es importante hablar de lo que está pasando a nivel nacional, de las precipitaciones que se están registrando actualmente y son originadas por una vaguada que se extiende desde partes del norte hacia el centro, una vaguada más también en el sur, ocasionando lluvias intensas o fuertes, y el paso de este frente frío en conjunto con una zona de baja presión es lo que está generando las condiciones de inestabilidad actualmente. Y bueno, como ya le comentaba, irán disminuyendo poco a poco. Sin embargo, hay que hablar también de información internacional, precisamente de este huracán Sally, categoría 1, actualmente a 125 kilómetros al sur de Alabama. Se mueve lento hacia el norte a 4 kilómetros por hora. Sin embargo, esperemos esté tocando tierra el día de mañana, así que es muy importante estar actualizados de los daños que este pueda llegar a ocasionar. Se esperan importantes acumulados de lluvia. Sin embargo, en información local, hablemos de esta noche. 23 grados centígrados es con lo que estaremos despidiendo la jornada. Lluvia, le reitero, solamente al terminar esta tarde. Posterior a esto, ya en las últimas horas de esta noche, el cielo será medio nublado y descartamos probabilidad de lluvia. Para mañana temprano, condiciones de 21 grados centígrados, el cielo medio nublado, y posterior a esto, por la tarde, a pesar de 28 grados centígrados que se están registrando como temperatura máxima, esperamos que el cielo sea medio nublado, condiciones de chubasco solamente de manera ocasional, esta probabilidad en un 40%, y por la noche 23 centígrados, medio nublado, y persisten esas condiciones de chubasco ocasional, la probabilidad en un 30%. Por último, o más bien casi al último, primero es importante ver estos próximos 5 días qué nos espera, y le comento que hay condiciones de cielo mayormente nublado, estas tormentas o lluvias que se estarán registrando, es importante mencionarlas, los porcentajes son altos, entre un 60 a 70%, temperaturas mínimas que van desde los 21 hasta los 22, máximas de 27 a 28 grados centígrados, y para el próximo domingo y lunes la lluvia solamente es de manera ocasional, estamos hablando de algunos chubascos en un 30 o 40%, temperaturas mínimas de 21 a 20 grados centígrados, máximas que oscilan cerca de los 28 centígrados. Y ahora sí, por último, vemos las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León. Para mañana temprano, 21 a 23 centígrados, esto como valores mínimos, 15 para Galeana, y las temperaturas máximas desde los 30 hasta los 32 grados centígrados en algunos puntos, 28 para Cadereyta, 29 para Linares, y para Galeana, 23 grados centígrados. Estará predominando un cielo medio nublado, condiciones de chubasco o tormenta ocasional vigentes, también estos porcentajes son altos, sobre todo cerca de la tarde o noche. Es la información meteorológica. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información. En Pinturas Verel,